Hey, welcome back to a new video. If you enjoy, don't forget to subscribe and comment. Now, let's get started. Hello everyone, welcome to Revised Sugar Pear again. Today we have another project, a pair of Toro Wood 814 lace to toe. We're gonna do a custom resole on this. We have to remove the whole foundation. We're gonna put a natural leather storm well, natural leather midsoles, and a Viabram 2021 in black. Okay, so thank you guys for watching. I hope you like the video, and thanks to Mr. Padilla from New Mexico. Thanks for keeping us busy. So let's get to it. Que estas botas ya fueron reparadas. Ya fueron reparadas antes, número uno, porque ninguna bota de Toro Wood trae leather midsoles. Entonces, ni trae eso ni trae esta suela tampoco. Entonces, bueno, uno se da cuenta. Entonces, déjenme le explico algo. Algunas personas me preguntan que qué tan seguido vuelvo a reusar el mismo cerco, que para qué se lo cambio, si se ve bueno. En ocasiones sí se puede reusar, pero no siempre. Y la verdad no lo cambiamos por gusto. Ustedes que han visto que, bueno, solo pongo algunos minutos de cuando estamos cambiando el weld. Pero pues ya lo he mencionado, para reemplazar un weld nos aventamos de hora y media a dos horas por los dos zapatos. Es una cosa que se hace a mano, entonces cuesta bastante tiempo. Lo que quiero decir es que no es algo que nos guste hacer nada más porque sí, por cobrarle a la gente. Pues no, obviamente cobramos porque lo hacemos. Pero cada que podemos reutilizarlo, lo reutilizamos. Es más barato, ciertamente. Y podemos hacer el trabajo un poco más rápido. Fue lo que pasó aquí, que le hicieron el resole a estas botas y utilizaron el mismo weld, porque este es el weld de Toro Wood. Yo sé que es así. Entonces, no sé si se aprecia ahí en la cámara, pero por ejemplo aquí puede ver, mira, a la hora de lijar, fíjese dónde están las puntas. Le echaron para coser los leather midsoles con el weld, pues lo cosieron, y a la hora de darle el terminado, y mira, está casi en la orilla. Mire aquí casi lo reventaban lijando. No estoy criticando, lo que trato de decir es que es por qué cambiamos los cercos. Para hacer un buen trabajo y tratar de que se vea lo mejor presentable posible, es que cambiamos los cercos cuando vemos que ya no podemos usarlo. Yo aquí no estoy criticando el trabajo de nadie, cada quien trabaja como quiere, ok. Entonces, la única manera de no dañarlo más es lijando hacia adentro, o sea, dándole un poco de ángulo a la suela, porque pues obviamente quién lo quiere reventar. Esos son los peligros entonces de no cambiar un cerco. Pero bueno, yo siempre digo, el cliente es el que paga, ¿sale? Vamos a seguir quitando esta suela entonces. Si sí, no crean que nos encanta cambiar cercos, la verdad que no, para nada. Se cambian, uno, porque se necesite, y número dos, porque el cliente así lo pida.
saludo para el señor Rosano de España, que me estaba preguntando si, bueno, no me estaba preguntando, me hacía el comentario de que si no uso mink oil para las botas, y le decía yo que casi no lo uso. Cuando tengo que usar aceite, me gusta más este Knit Fur Oil. Me gusta más este. En realidad es la misma función. Y en realidad sí es mejor el aceite, porque el aceite funciona como repelente y dura más en el cuero. Pero yo prefiero este. Ya lo he dicho, la receta secreta de mamá. Este es. Entre más mantecoso, más duradero. No necesariamente bueno, pero más duradero.
Lo que hice aquí fue hacer un canal. Allá la máquina tiene una navaja y va abriendo un canal para que el hilo quede enterrado. Esa es la ventaja de tener leather midsoles, que si en el futuro el cliente quiere hacer un resole, ya no tienen que quitar nada de esto, porque como la suela solamente va pegada, si se despega con cuidado se puede poner la otra suela sin problema. Pero cuando son rubber midsoles, ahí sí no se puede, se tiene que quitar a fuerzas la entresuela, ¿ok? Entonces, pues ahí está más o menos. No sé si se han dado cuenta que, si no pongan atención, si no es que se dieron cuenta ya, cualquier persona que hace videos en YouTube, fíjense cuando estamos usando esta máquina que se llama Stitcher, casi que ni respiramos. Para mí es la máquina que más respeto le tengo, la verdad. Y la más delicada en el sentido de usarla, pues es la más difícil de usar. Porque pues no podemos fallar, pues. O sea, una vez uno empieza a coser, como pueden ver, cose boca abajo el zapato. Entonces, pues uno puede decir que arriba va bien la costura. Y bueno, sí, o sea, así es como una guía también. Pero no descansamos y respiramos a gusto hasta que volteamos el zapato. Y ya lo vemos así, oh, quedó bien. Entonces, por si no se habían dado cuenta, nadie habla cuando está usando esa máquina. Bueno, pues ya terminamos las botas. Aquí está haciendo un gran calorón aquí, pero húmedo. Pero ahí estamos. Aquí están las botas. Ahí está. Recuerde, este fue un resole, la petición de el cliente. Por si alguien dice, las otras botas todavía estaba buena la suela. Sí, sí estaba buena la suela, pero pues el cliente pidió esto. Muchas gracias, de verdad.
Recuerda, pues aquí estamos en el este de Los Ángeles, Revive Shoe Repair. Aquí estamos casi cerca de Montebello y gracias a los suscriptores ya varios me han traído botas. Entonces, pues se los agradezco mucho. Un saludo para todos, de verdad, para Arcy, para Benjamín. Saludos para Venezuela. Saludos para Emanuel Salto. Saludos para Emanuel de Iowa. Saludos para Villanueva, se me olvidó su nombre. Villanueva, que estaba hablando con él ayer, que quería que le hicieran un resold de sus botas, pero no se pudo ahí por algunas fallas técnicas. So thank you all for watching. If you like the video, consider subscribing to the channel. And Mr. Padilla, thanks again for keeping me busy. And I hope you like your boots. And I guess I'll see you on the next one. Thank you very much.